En el entorno del momento histórico que está atravesando Cuba, con el recrudecimiento del bloqueo, con la activación del título 3 de la ley Gelmuto por el presidente de los Estados Unidos, los turísticos estamos asumiendo el papel que nos corresponde para ese movimiento que hace falta de inyección y desarrollo económico del país. Tuvimos que buscar alternativas para solucionar los problemas económicos que teníamos aquí. Entonces el turismo se abrió al mundo. Este niño es una belleza. Le digo la verdad, que todos los pueblos se unan y que no haya contradicción contra Cuba, que Cuba es bella.